Adara desconcierta con su feo gesto hacia Ashraf no darle una porción de pizza, vídeo. Adara Molinero tuvo que decidir con quién compartir una pizza tras ser la ganadora de un juego de recompensas. La organización de supervivientes le dio la oportunidad de compartir la comida con dos concursantes. En ese momento, todos esperaban que ella diera el nombre de su amigo, Ashraf Beno. Sin embargo, la ex azafata eligió a Jonan Virgo y Alma Boyo. El gesto en el rostro del novio de Isa Pantoja dejaba entrever su decepción ante lo que había sucedido. Tras el juego de recompensa, los concursantes se desplazaron hasta la palapa y Adara Molinero se derrumbó tras haber dejado sin una porción de pizza al cuñado de Kiko Rivera. Sin embargo, Ashraf Beno no dudó en acercarse a la participante para restarle importancia al episodio con la comida. La ex azafata intentó justificarse alegando que pensaba que iba a poder repartir más porciones de pizza. Ante las lágrimas de Adara, Ashraf Beno le dijo que él no dudaba de sus palabras. No obstante, Jorge Javier Vázquez preguntó al novio de Isa Pantoja cómo se había sentido. En ese momento, el exmodelo respondió que le había dicho a su amiga que no estaba enfadado y recordó que ella se había sentido muy mal por todo lo que había sucedido. Pero Ashraf Beno reconoció que estaba enfadado, pero no con Adara, sino por no haber comido. Aunque la de Alcobendas sostuvo que sentía mucho el episodio y añadió que había sido un momento de muchos nervios. Desde el plato de supervivientes, Elena Rodríguez, la madre de la concursante, se pronunció para defenderla. La defensora de la concursante dijo en el plato de supervivientes que Adara había vuelto a mostrar su generosidad. Elena Rodríguez sostuvo que su hija había arriesgado todo para darle de comer a Alma Boyo y Jonan Virgo. Acto seguido, la progenitora de la concursante recordó que el influencer era vegano y comía menos. Además, comentó que la hija de Raquel Boyo había tenido una semana complicada. La madre de Adara dijo que Ashraf Beno era el participante que mejor gestionaba el hambre. Elena Rodríguez sostuvo que la participante decidió dejar sin una porción de pizza al novio de Isa Pantoja porque sabía que su amigo podía ganar otro manjar. En los últimos días en Honduras, la comida se convirtió en un tema de discusión. Tanto así que los participantes se han diferenciado en dos grupos. Uno de los grupos en Honduras es el conformado por Adara Molinero, Jonan Virgo, Ashraf Beno y Alma Boyo. Sin embargo, en el otro grupo están Raquel Arias, Diego Pérez, Bosco Martínez Bordiú, Manuel Cortés y Ginés Correguela. El distanciamiento comenzó cuando el sobrino de Pocho lo pescó un centollo y evitó compartirlo con la exnovia de Gianmarco Onestini y la hija de Raquel Boyo.